no, nada, pastor. Tampoco. No. Nada. Ay, nada. ¿Cómo que nada? Mira lo que Pastor, usted sabe que las relaciones esa satanás? Señor? ¿Qué satanás ¿Es que no le dé vuelta? No, dile lo que está pasando. Dile claro. Pero está pasando? Me hablar, porque es que tú nunca me dejas de hablar, tú no paras de hablar. y sí, yo no paro cae? de hablar y tú no hablas, que siempre está todo en la mente, Pastor, le dieron un aumento de sueldo y no me dijo nada. Y yo bajando el presupuesto para que lo no me lo y él callado con eso, fumando cigarros con ese dinero. Pastor, es una exagerada. Todo lo pones más grande de lo que es. Ay, exagerada, ¿qué? exagerada. Tú no eres un mentiroso. Ah, un mentiroso, yo sí, soy un mentiroso. Tú me traes aquí donde el pastor para insultarme y faltarme respeto. Yo no estoy faltando respeto, yo estoy diciendo la verdad, la, la pura verdad. verdad. Lo, tú lo que tiene que hacer es leer la Biblia para que aprenda a pedir perdón. Sí. Eso perdón, es lo es que Perdón, que perdón, perdón yo, porque yo soy la mala. Yo soy siempre no, la mala que un no es tu perdón yo. Cielo, que te lo pusieron ahí al lado sí, mío, que sí, nunca también. te equivoca, todo lo hace muy bien. Yo soy un angelito y tú no. que es un santo, santico, san Washington, tú eres. pero déjeme hacer una pregunta, espérense, espérense. Ustedes son una pareja que sí, se bien. aman, que tienen varios años de matrimonio. ¿Ustedes no creen que fue Dios que los juntó? Sí, pastor, lo sabemos. Bien, entonces. Mire, pastor, ella es la mujer de mi vida y Ay, ella sí, sabe que yo la amo con locura. Está bien. Pero es que ya lo hemos intentado de todo y nada funciona. Yo estoy resignado ¿Tú ya. Tú estás resignado. O sea, tú estás resignado. Pastor, yo no estoy resignada. Por eso yo vine desde allá para hablar con usted. Yo no estoy resignado. Es que tú no puedes estar resignado, porque en la palabra de Dios tenemos la respuesta para el problema de ustedes. Dice la Escritura lo siguiente, Óyame bien mis hijos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, más fieles Dios, que no dejará ser probados más allá de lo que podéis soportar. Y hay otras parejas que han pasado por ese problema y Dios ha ayudado a resolverlo. Amén, amén. Ustedes saben que hoy vamos a tener una charla acerca del matrimonio. Charla? Ah, pues estamos tenemos una charla. mi matrimonio. <laughs> 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 Yo les voy a pedir que ustedes se sienten, oigan la charla y al final de la charla hablamos, para que ustedes vean cómo Dios tiene una solución no, para el problema de ustedes. Yo voy a, decir, lo voy a decir la palabra de Dios simple y llanamente y veremos a quién, cada quien que se ponga su traje, ¿qué le a ¿Qué les parece? Siéntese tranquilo. Gracias. La, miren las cosas que pasan en la casa. Ah, yo les una pregunta a ustedes. ¿Esto solo les pasa a ellos o nos pasa a todos nosotros en una medida u otra? <laughs> Levanten la mano. Yo voy a levantar la dos para no ser equivoquen. Yo quiero que, darle las gracias a Jenny y a Washington por ese papel que nuestro hermano José Ramón Díaz por habernos hecho ese guión para que ellos lo compartieran con nosotros. Si estamos aquí es porque hay una realidad, hay problemas en los matrimonios y nosotros queremos cambiar. Y también tenemos problemas serios de, la, de comunicación en el matrimonio. En la charla anterior que fue en el mes de abril vimos la realidad de los problemas en el matrimonio, los problemas de la comunicación, qué sucedió cuando el hombre cayó cómo el hombre fue separado de Dios, cómo el hombre quiere hacer su propia voluntad, cómo el hombre tiene una tendencia natural y esa tendencia es a cubrirse. Dice la escritura que cuando Adán y Eva pecaron, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos habían pecado contra Dios y ese sentido de culpabilidad los hizo esconderse de Dios. A partir de ese momento, nosotros, como ellos, nos ocultamos. Nosotros no queremos presentar lo que nosotros realmente somos. Nosotros queremos hacer una pantalla. Dios va donde Adán y le dice a Adán. ¿Qué has hecho? Y él dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Ya Adán no se comunica abierta y honestamente con Dios. Y le dice algo peor. ¿Qué has hecho Adán? Le dice, la mujer que tú me diste me dio del árbol y yo comí. Él no solamente se, se oculta, sino que empieza a culpar a su esposa de las cosas que hicieron mal. Adán no era responsable de lo que se hizo. Sí, él era responsable, pero él culpa a la mujer. Y cuando Dios va y le pregunta a la mujer, ella culpa a la serpiente. Aquí vemos que hay un pecado de orgullo en nuestros corazones. Satanás le dice a Eva y a Adán, si coméis de ese fruto, seréis como Dios. Y esa es la esencia del pecado, como vimos en la charla pasada. Él trató de ser como Dios. A partir de ahí, fruto del pecado, Adán y Eva estuvieron centrados en sí mismos. Y nosotros, como su descendiente y como herederos de su pecado, también estamos centrados en nosotros mismos. Ya nosotros no adoramos al Creador. Ahora nosotros nos adoramos a nosotros mismos. Nosotros hacemos un ídolo de nosotros mismos. Por eso nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y aprender ¿Cómo nos dice la palabra que debemos comunicarnos? Porque nosotros, como dije, nos ocultamos, usamos máscaras, no queremos asumir nuestra responsabilidad y queremos culpar a los demás de nuestra situación. Y ahí fue que lo dejamos en la charla pasada. Hoy vamos a ver los obstáculos para una buena comunicación. ¿Qué es lo que impide? que yo me comunique de una manera correcta. ¿Y cuáles son las prácticas que yo debo aprender para yo no ocultarme de mi cónyuge, para yo no estarla culpando, sino que haya una comunicación transparente? La charla pasada la llamamos, yo oí lo que no dijiste, porque siempre estamos haciendo conjeturas, siempre estamos pensando que el otro está haciendo tal cosa o la otra por tal o cual razón. Y no le preguntamos, y hay algo que debemos entender, nosotros no somos Dios. El único que conoce el corazón del hombre es Dios. Yo no puedo saber lo que pasa en el corazón de otra persona hasta que ella no me lo comunica. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Aprender los obstáculos que existen para una buena comunicación y las prácticas que lo desarrollan. Pero esto es una charla, esto no es un sermón. Y a mí me gustaría que ustedes como pareja... A medida que vamos hablando de los obstáculos, ustedes se vayan evaluando, porque yo no gano nada con venir a pararme aquí y hablar y darle todas las pautas o, o varias pautas o, o obstáculos que nos dice la escritura y que usted no evalúe su matrimonio. Entonces, todo el que quiera una hoja, allí atrás se la podemos dar. Eh, ¿Quiénes quieren una hojita para evaluar su matrimonio? Los valientes, las valientes que quieran evaluarse. No tienen que evaluarse lo que no quieran, no se preocupen. Hay personas que piensan que ellos son buenos comunicadores. Y una buena comunicación, como la define un autor, es cuando el mensaje que el emisor manda es recibido por el receptor, de la manera que ese emisor lo está enviando. Y yo quiero que nosotros crezcamos como comunicadores y empecemos a evaluar nuestra comunicación en el matrimonio. Para que nosotros podamos conocernos mejor, para que podamos crecer más en nuestra relación, en nuestro amor. Para que nuestra relación se convierta en una aventura amorosa que dure toda la vida. Para que podamos tener una unificación de criterios para nosotros poder ir hacia adelante en nuestra relación, para que podamos llevar los unos las cargas de los otros en el matrimonio, para cuando haya un malentendido, cuando no nos pongamos de acuerdo, sepamos lo que debemos hacer, para que podamos trabajar en armonía y cooperar el uno con el otro, para que podamos crecer en todos los sentidos, espiritual, emocionalmente, el uno junto al otro. El matrimonio no tiene que ser una zona de guerra. Nuestro matrimonio no tiene que ser un campo minado en el cual continuamente estamos pisando minas que explotan y nos hacen daño. Por eso yo quiero que empecemos a ver de una manera práctica primero cuáles son los obstáculos para una buena comunicación. Usted me puede decir, no, Pastor, yo no tengo problema con la comunicación. Eduardo, mira, yo soy una persona que hablo mucho, pero te digo algo, el hablar mucho es un obstáculo para la buena comunicación. Porque hay personas que piensan, porque se pasan el día entero hablando, son buenos comunicadores. Y yo quiero que tú cheques si tú eres una persona que eres un buen comunicador al hablar mucho, o ese hablar mucho es un obstáculo para, en tu relación, en la comunicación con tu cónyuge. Hay personas que hablan mucho y monopolizan las conversaciones. Por ejemplo, dice la Biblia, en las muchas palabras no falta pecado. Y muchas veces cuando uno habla mucho, uno peca mucho, uno mete mucho la pata. Y dice la escritura también que el corazón de los necios publica su necedad. El necio, la persona que habla mucho por hablar, tiene una política de boca abierta. Constantemente está hablando, constantemente está hiriendo, teniendo problemas por hablar de más. Entonces yo te pregunto, tú tienes un papelito ahí, apunta tú. Tú monopolizas las conversaciones. Cuando tú estás en una reunión, en un grupo, ¿quién es el que más habla? Si tú estás en un grupo, tú estás con tu esposa, tú estás con tus hijos, con la familia, ¿quién es el primero que habla? ¿Cuál es la voz que más se oye? ¿Quién es que llama más la atención sobre, sobre sí? Fíjate en eso, porque si tú eres el que más hablas... Tú eres el que más sabe, tú no dejas que los otros se expresen entonces en esas reuniones. Y resulta que esas personas que hablan mucho, chimean mucho también. Siempre tienen un comentario, una noticia que traer acerca de las personas que están a su alrededor. ¿Cuál, ¿Alrededor de qué giran tus temas de conversación? Oye, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Vamos a trabajar, mi amor, qué vamos a hacer para mejorar en nuestra relación? ¿Cómo vamos a trabajar para nosotros crecer juntos aquí en el hogar con nuestros hijos? ¿Esas son las, las cosas que dominan tus conversaciones o son los chismes, las cosas negativas en la familia? ¿Están continuamente hablando de las personas a su alrededor? Fíjate otro problema, otro obstáculo que hay. En la comunicación, las personas que hablan de una manera defensiva. En la Biblia se nos pone un ejemplo del hombre perezoso. Y el hombre perezoso se nos dice que está durmiendo en su cama, se vira de un lado al otro y sigue durmiendo y no se para de la cama porque él dice, miren, hay un león en la calle. Y como hay un león en la calle, yo no voy a salir entonces porque el león me puede comer. Ahora, ese león está en la calle, no, ese león está en su imaginación y él, para justificarse, él dice eso. Entonces, ese hombre perezoso, dice la escritura en Proverbio, es más sabio que siete que sepan aconsejar. Cuando él tiene un criterio, una idea en su mente, nadie sabe más que él. Tú eres el tipo de persona así, que cuando tu esposa o tu esposo te dice algo, tú eres el que más sabe. Que venga todo el mundo, toda la familia, yo soy el que más sé. Yo soy el que siempre me estoy justificando. No, 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 yo no tengo culpa en esta situación, la culpa es tuya. Viran la torta hacia el otro continuamente, no reciben nada, no oyen nada de lo que le dicen. ¿Tú eres así? Fíjate otro, otra característica de esas personas que hablan mucho, hablan centrados en sí mismos. Dice la escritura, alábete el extraño y no tu propia boca. ¿Ustedes saben cuáles son sus temas de conversación? ¿A que no me dicen? Yo. Me, como dicen los americanos, me, myself and I. Yo, yo y yo. Mis planes, mis logros, mis estudios, mi trabajo, mi carro, los ejercicios que estoy haciendo. ¿Tú eres así? Entonces, ¿no hay chance para que más nadie hable en la casa? No, pero tú no sabes, Eduardo, es que o sea, yo estoy en el ministerio y yo me estoy preparando y yo siempre hablo de lo que estoy estudiando, de lo que estoy haciendo. Es muy bueno un momento dado para edificar, ¿eh? pero tú no puedes estar también todo el tiempo en eso, hablando de, de tus proyectos, de lo que tú estás haciendo, por dónde tú vas, lo que tú quieres hacer. ¿Tú sabes cuál es una de las razones por las cuales nosotros hablamos de más? Porque nosotros somos los máximos, el orgullo. Yo tengo un exceso de estimación de mí mismo. Yo me creo que soy superior a los demás. ¿Tú sabes por qué yo hablo mucho? Porque yo soy el que más sé. Y por eso cuando usted tenga un grupo, la voz que más se oye es la suya. Por eso cuando usted está con su esposa, el que más habla y el que da las lecciones y dice cómo debe hacer la cosa y cómo se debe conducir la casa y cómo se debe cocinar y cómo se debe manejar a los hijos, ¿tú sabes quién es? Tú. Y quizás tú no eres el que más sabe. Y, pero como tú crees que tú eres el que más sabe, entiendes que los demás deben oírte y tú debes autoproyectarte, autopromocionarte. ¿Eres tú ese tipo de persona? No, Eduardo, ¿tú sabes que mi problema no es ese. En mi casa, quien habla no mucho, sino muchísimo es mi mujer. Tú sabes que las mujeres dicen que tienen que hablar 30 mil palabras diarias, Eduardo, pero yo creo que la mía habla como 60 o 70. No es el caso de la mía. Yo no quiero que me peguen los cables ahorita a mí. ¿eh? Déjenme aclararlo. El caso mío es que yo hablo poco, pero tú sabes una cosa, que así como el hablar mucho es un obstáculo para la buena comunicación, el hablar poco es otro obstáculo. Hay personas que tienen, como dice el pastor Winmak, un déficit de palabra. Y eso hace que la relación con su cónyuge se mantenga en un nivel muy superficial. Imagínense lo que piensa la esposa de un hombre o el esposo, ¿verdad? De una mujer que no le habla, que no tienen diálogos. Bueno, yo no soy importante para esa persona. Él no comparte su vida conmigo. Yo no valgo la pena. No tiene nada que decirme. Mira cómo le dieron un aumento de sueldo, el caso que vimos, y no me dijo nada, se quedó callado. Como decimos nosotros, se apuñaló los chelitos y eso crea un sentido de frustración, de insatisfacción y de descontento. Yo te pregunto ahora a ti, para que tú lo pongas en el papelito, fíjate que nadie lo está viendo. Tú puedes pasar días sin dirigirle la palabra a tu esposa, apunta ahí tu calladito, sin que ella lo vea, sí o no. ¿Eres tú de las personas que habla solo lo necesario? Sí o no. Tú eres la persona que pueden pasar días hablando monosílabos con tu esposa, hablando lo mínimo. ¿Te vas a bañar? Sí. ¿Quieres el desayuno? No. ¿A qué hora tú vas a cenar? A las 7 y ya. ¿Son tus conversaciones superficiales o sobre temas que interesan a ti y a tu grupo de amigos? O sea, tú no hablas de las cosas de la casa. Pero si te hablan de política, de deporte, de trabajo, de una vez tú empiezas a hablar. Pero tú no compartes tus emociones, tú no compartes tus sentimientos, tus planes, tus metas, tus preocupaciones con tu pareja. Yo te quiero preguntar algo. Y es bueno que tú lo discutas con tu pareja cuando llega a la casa. Tú compartes lo que hay dentro de ti. ¿Qué tiempo tú tienes de matrimonio? ¿Seis meses, un año, cinco años, diez, quince, veinte? ¿Qué son ustedes? amigos o extraños. ¿Qué son ustedes en realidad en la relación? La persona que habla poco también hay ciertos temas que evade. Si vamos a hablar de dinero, no, 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 no ponga ese tema y sutilmente se van por otro lado. La relación con los suegros, la disciplina, el sexo, el trabajo, no hablan de esas cosas. Mira, no hablemos de eso ahora cuando ella le pone un tema, las finanzas. Vamos a hablarlo mañana y se lo barajan. Vamos a hablarlo en el momento oportuno. Es el tipo de persona como el avestruz que cuando está en un peligro mete la cabeza en un hoyo y cree que con eso va a resolver el problema. Si la deja de hablar y eso lo que hace es que lo que se puede resolver hoy de una manera sencilla en nuestra relación, mañana sea un tsunami de problemas que nos arrope a ambos y nos golpee muy fuertemente. Esa persona que habla poco también muestra eh, poco su reconocimiento o su aprecio por la pareja. ¿Qué tanto tú muestras tu aprecio tu, eh, por tu pareja? ¿Con qué frecuencia tú le dices, mi amor, yo te quiero? Ay, Eduardo, no sea tan cursi después de 30 años. ¿Cómo yo le voy a estar diciendo eso? Y ¿Por qué no? Cuando tenían amores tú eras un melado con ella. Y era florecita, y era una cosita, y veía una blusita y se la llevaba. ¿Y qué pasó ahora? Es difícil decirle, mira, tú eres una bendición para mi vida, qué linda estás. Qué bien te queda ese arreglo del pelo que te hicieron. ¿Qué tanto tú compartes con tu cónyuge? Tú no compartes con ella. Y hay casos peores. Si llegan tus amigos a la casa, tú... Feliz de la vida, vamos a hablar, sacate una picadera, vamos a ver el juego de basquetbol vamos a ver el juego de pelota, todo muy bien. Pero si llega la familia de ella, tú duras cinco minutos y a los cinco minutos te vas para la habitación. ¿Qué señal tú le estás mandando con eso a tu esposo? Si llegan los amigos de ella del colegio, las amigas de la universidad a visitarlo, ¿qué tú le estás diciendo? A mí no me interesa compartir con ustedes. La persona que habla poco también, apúntalo, es aquella que está muy ocupada. Está en la casa durante horas, pero qué hace en la casa? La computadora, los videojuegos, el teléfono. Ustedes saben una razón por qué esa persona es así, que habla poco, que a ella solo le importa él mismo, antepone su interés al interés ajeno. Y fíjate que dice la escritura que en los postreros tiempos vendrán en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, hombres que tienen y mujeres interesen las cosas de ellos. No le importa para nada lo que suceda con los otros. Y esa palabra de amadores de sí mismos, yo se la quiero eh, ilustrar como el caso del erizo. ¿Ustedes han visto los erizos? La puya del erizo, hacia dónde están, hacia afuera. Pero usted coge el erizo y lo pone boca arriba y por dentro, usted lo ve que es calientico. Entonces esa persona que habla poco, una razón puede ser por ese egoísmo y es como el erizo, para afuera la puya. A mí no me interesa hablar con nadie, déjame tranquilo, en mi propia vida, en mi propio mundo, haciendo las cosas que yo quiero y adentro bien calientito. Otro tercer obstáculo, yo quiero que ustedes apunten, yo lo veo muy atento, qué bueno, gracias, pero yo quiero que ustedes apunten. Porque esto es una charla para nosotros aprender y poder evaluar nuestros matrimonios. La comunicación. La mentira. ¿Qué es la mentira? Bueno, toda manifestación contraria a la verdad cuyo fin es el engaño. Cuando decimos algo que sabemos que no es verdad de una manera consciente. Abraham le miente a Faraón acerca de Sara, su esposa, y le dice que Sara es su hermana. Él le habló mentira. Y ustedes me dirán, no, pero Eduardo, pero espérate, yo soy cristiano. ¿Cómo yo voy a estar hablando mentira después de tantos años en la fe? Sí, nosotros hablamos mentira y yo quiero decirte algunos ejemplos. Las hablamos abiertamente, pero también las hablamos cuando tú llegas del trabajo cansado y tu esposa te dice, ay, mi amor, llévame a casa de mi papá para yo verlo que tengo dos semanas que no lo puedo ver. Y tú le dices, ay, mi amor, yo quisiera, pero tengo un dolor de cabeza. Que yo no te puedo llevar, pero no hay ningún dolor de cabeza. ¿Eso qué es? No es una mentirita blanca, piadosa. No, eso no es una mentirita blanca, piadosa. Eso es mentira. Cuando tú haces una promesa que tú no le cumples a tu esposa. Mira mi amor, no te preocupes. Con los chelitos del bono que vienen ahí en abril. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? Yo te lo voy a dar para que tú arregles la casa como tú quieras. Y llegan los chelitos del bono y nada de nada, exactamente. Entonces, ¿qué hemos hecho ahí? Mentira. Mira mi amor, no te preocupes que está el campamento del colegio. Descansa mañana que yo lo voy a llevar. Tú dices que vas a hacer algo que tú sabes que no vas a hacer. O tú dices algo ofensivo y luego dices cuando ve que ella se disgusta, ah no, pero eso fue un chiste. O yo no lo dije de la manera que lo entendiste. No, eso es mentira. ¿Y qué pasa con la otra persona? Que hay un bloqueo en la comunicación. ¿Por qué? Dice, este hombre o esta mujer no me está diciendo las cosas como son. Y si no me dice las cosas como son, yo no puedo confiar en esa persona. La persona que está siempre exagerando las cosas. Tú nunca me haces caso, pero ¿cómo va a ser que nunca te hago caso? Tú siempre hablando por teléfono. No, no es así. Ustedes ven qué sutil. Qué sutiles son esos obstáculos. O hablamos mucho, o hablamos poco, o mentimos. Pero yo le quiero hablar de otro obstáculo. Efesios 4.26 nos dice, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ustedes saben que la ira es un problema crítico en nuestras vidas. Y con la persona que uno tiene confianza con su cónyuge es que más se expresa esa ira. La ira, dice la, ese texto de la escritura, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando Dios ve una cosa mal hecha, Dios se aira cuando Él percibe el mal, porque Él aborrece el pecado. Y nosotros nos airamos porque somos creados a la imagen de Dios. Pero ¿qué pasa? Fruto de la caída, nosotros nos airamos por cosas que Dios no se aira. Cuando mi voluntad no se hace, yo me airo. Cuando las cosas no salen como yo quiero, yo me airo. Yo quiero descansar y llegan visitas a la, a la casa o yo quiero hacer alguna actividad y me la interrumpen, ¿qué hago yo? Yo me airo. Porque no se hizo mi voluntad. Las cosas no salieron como yo quería. Cuando llegamos a la casa y ocurre un evento y nosotros sin tener los datos a la mano jugamos, juzgamos ese evento. Yo le quiero poner un ejemplo bíblico antes de darle un ejemplo secular. La mujer de Potifar estaba enamorada de José y quería tener relaciones con José, ¿verdad? Y ella agarró a José por la bata y José salió huyendo desnudo. Llega Potifar y ¿qué le dice ella? El siervo hebreo me quiso violar. ¿Y qué hizo Potifar? Mandó a José a la cárcel. ¿Quién se lo dijo eso? ¿Su esposa? ¿Tenía ella razón? No. Pero él, sin investigar mucho, llegó a una conclusión y tomó un curso de acción. Cortaron la luz de la casa. Uy, me cortaron la luz, dice la esposa. Yo que tenía que fregar, que planchar, que lavar. Ese hombre siempre distraído, hablando con los amigos, viendo los numeritos de la pelota y seguro que no pagó la luz porque se le olvidó. Y llega a él y usted empieza a pelearle porque le han cortado la luz. Mira qué vergüenza con los vecinos, me cortaron la luz. Mira, ahora hay que pagar la reconexión, que me parece que son como 300 y pico de pesos, que eso no estaba en el presupuesto. Oye, ¿cuántas cosas lo tuyo? Tú no te has escrito hablando con tus amigos. Mi amor, mira el recibo, yo lo pagué, fue un error de ellos. Era el vecino que venían a cortar y nos cortaron a nosotros el cortador. ¿Ustedes me entienden? El caso, ¿cuál es? Que nos precipitamos y nos airamos. Ahora, fíjense algo. Yo quiero que analicemos cómo trabaja la ira en ti porque en cada uno de nosotros trabaja de manera diferente. La ira se manifiesta de diferentes maneras, miren. Hay personas que ya sea porque las cosas no salen como ellos quieren, porque alguien le hace algo con razón o sin ella y en vez de reaccionar piadosamente, explotan, ¡boom! Estrayan objetos, gritan. Tengo un amigo que una vez le cortaron la luz en la casa y salió a la calle a maldecir a la corporación de electricidad. ¿Y qué tú vas a resolver con eso? Es la persona que se enfurece, se encoleriza y lo expresa con un estallido que es notorio para las personas que están alrededor. Es la persona que se inflama. Es como cuando usted pone un fósforo a la gasolina, ¿qué pasa? Shush, sube y después se va. No tarda mucho también cuando usted le pone un fósforo a la pólvora. Boom, y esa pólvora explota. ¿Y qué pasa con todo el que está alrededor cuando la, usted prende la gasolina? Se quema. Y cuando explota la pólvora, también hay problema. Dice la escritura que el enojo del necio se da a conocer al instante. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿De la que explotas y te inflamas rápidamente? ¿Que ante cualquier cosita que se dice tú tienes una mecha corta y tú explotas? Fácilmente. Hay un ejemplo en la Biblia que es el ejemplo de Herodes. Él le dice a los magos, ¿dónde está Jesús? Cuando ustedes vayan y lo vean, avísenme para yo ir a adorarlo. Los magos se van por otra ruta. ¿Y qué hizo él? Se enfureció en gran manera, dice la Escritura, y mandó a matar todos los niños que había en Belén y en todos los alrededores de dos años para abajo. Pero también hay otro tipo de ira muy sutil. Que se manifiesta de una manera silenciosa. Mi cónyuge hace algo que a mí no me gusta y yo me molesto, algo que yo percibo como malo, con razón o sin ella, pero yo no reacciono violentamente. Yo me quedo tranquilo, callado. Fíjense que el ejemplo que yo di anteriormente, el que se enoja y explota, es el que coge y echa un fósforo en la gasolina. O coge pólvora y le pone un fósforo, explota, ¿verdad? Pero esta es la persona, cuando usted pone a hervir agua, ¿Cómo hierve el agua? Lentamente. Mira lo que me hizo. Oye, la comida no tuvo a tiempo. Y hablando por teléfono con todas las amigas, y mira, la comida no está a tiempo. Y tal cosa, y mira lo que hizo. Esa persona va internalizando sus sentimientos, sus emociones. No los expresa, los disfraza. Es la esposa, mira en este caso, que el marido le dice cosas desagradables, que tiene quejas de la conducta de su esposo. Que su esposo tiene un trato descortés con ella. Que él explota y le habla mal. Pero ella se queda tranquila, impasible. Es cuando nosotros decimos, pero esa, gente tiene, esa mujer tiene como sangre de maco. Pero no es sangre de maco, es que uno va procesando por dentro lo que va pasando. Y eso se va almacenando en el corazón. Pero cuando esa persona está sola, esa esposa, recuerda, pasa como en una película todos esos pensamientos de lo que su esposo le hizo. Oye. Mira cómo me gritó delante de mis amigas. Mira cómo me humilló en este momento. Mira cómo echó a un lado el plato de la comida diciendo que, que, que estaba frío o que estaba salada la, comi la comida. Y esa persona es como dicen proverbios. Oigan lo que dice proverbios. Como vasija de barro revestida de escoria de plata, así son los labios ardientes y el corazón perverso. El que odia disimula con sus labios, mas en su corazón acumula engaño. Pero esa es tu esposa, ¿sí? Ese es tu esposo que está almacenando todo eso, sí. Trata de aparentar que todo está bien, pero las cosas no está bien. Entonces, ¿qué resulta? Que un día sin ton ni son, como decimos nosotros, esa persona explota y se arma una crisis en la casa y se arma un problema grandísimo. Ustedes saben que en la Biblia hay un ejemplo que es el caso del hermano del hijo pródigo. El hijo pródigo se va, gasta la fortuna, en, en el, la disipa en mujeres, en bebida, llega a la casa, el padre lo recibe con gozo. Ese hermano del hijo pródigo llega del campo, llega a la casa, oye música, oye danza y llama a uno de los criados y le pregunta, ¿y qué está pasando? O oh, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Y dice el versículo 28 de Lucas 15, entonces se enojó. Pero ven acá, llegó tu hermanito, ponte contento. No, él se enojó. ¿Por qué? Porque él venía almacenando, internalizando muchas cosas. Esa ira de él no apareció de repente. Su padre sale y le ruega, por favor, entra, entra. Pero respondiendo él le dijo, padre. Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Él llegó a ese punto de, embullición, de ebullición y le dijo a su padre lo que estaba hirviendo en su interior. Vamos a aplicártelo a ti ahora. ¿Tú eres ese tipo de persona? que estás lleno de amargura, de resentimiento, quejas en tu corazón con tu pareja. Tú le tienes guardada una, dos, tres, cuatro, cinco cosas. Es más, tú tienes un libro de contabilidad en tu corazón de las cosas que te desagradan de tu pareja. Tú tienes un allí un archivo de folder, resentimiento uno, me criticó, me habló mal, me dijo gorda, me dijo fea, me dijo inútil. Tú tienes todo eso ahí almacenado y no lo has tratado. ¿Hay alguien aquí así en ese día? que tiene su corazón lleno de esa amargura, de esa ira que ha internalizado. La Biblia dice que debemos tratar con esa ira rápidamente, enfrentando el problema directamente, no dejando que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Porque cuando nosotros tenemos esa amargura, esos resentimientos en nuestro corazón, en nuestra relación, eso tiene frutos muy negativos. Miren, eso nos destruye. Eso trae hasta enfermedades a muchas personas. Dice la Escritura que el resentimiento mata a los necios. Y te digo algo que es lo más, lo más terrible: tú estás odiando. No, pero que yo lo quiero, pero estás odiando, porque hay una situación que está sucediendo y tú estás odiando en vez de reprender. Oye lo que dice la palabra en Levítico: no odiarás a tu hermano en tu corazón, podrás ciertamente reprender a tu prójimo. Reprende. El que reprende es el que ama. El que odia, en ese sentido, se queda callado. El que está buscando venganza. Si tú tienes una situación con tu esposo, con tu esposa, y no la tratas, eso es un obstáculo porque nunca la vamos a resolver. Hablar mucho, hablar poco, mentira, ira que se expresa explotando, ira que se expresa internalizada. Se acuestan llenos de problemas y al otro día, como si nada hubiera pasado. No, pero ahí hay una raíz de amargura en el corazón, óyeme bien. Y hay que tratar con esa raíz de amargura para que el problema se resuelva. No, no, porque es que ella me conoce. Yo soy como esa gente con que coge la copeta y tira un cartucho y ¡tan! Tira el cartuchazo. Ajá, y los perdigones no se le pegaron a nadie. No, porque yo tiro el fósforo y la gasolina sube. Ajá, y no se quemó nadie. La pólvora explota y no se quema nadie tampoco. Hay un daño siempre. Y por eso Dios nos dice en su palabra, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero quiero darle una, un quinto obstáculo. Lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es una palabra corrompida? ¿Qué pasa con una fruta corrompida? Bueno, huele mal y si me la como me sabe mal y me va a hacer daño. ¿Qué pasa cuando un, pecado, un pescado está malo? Me pasa lo mismo, huele mal y me va a hacer daño si me lo como. La palabra corrompida es la palabra que hace daño, que es venenosa, que es destructiva. Nosotros conocemos muy bien a nuestro cónyuge. Y sabemos las cosas que le molestan. Entonces utilizamos palabras destructivas. Porque sabemos qué cosas la destrozan. ¿Usted sabe lo que es una palabra destructiva? La que le da por el pelado al otro. Tú dices la cosa que tú sabes en el momento de la discusión que tú con eso la vas a apabullar o lo vas a apabullar a él. Dice la escritura que, la, que, que las palabras tienen un poder destructivo y nosotros debemos entender esto. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Santiago nos dice que la lengua es un mundo de iniquidad. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Si su esposa no tuvo tiempo de organizar la casa o no pudo limpiarla o no pudo hacer la diligencia que usted le dijo que hiciera, no le diga que ella es una mujer desordenada o que es una inútil o si no pudo ayudar a su hijo con la tarea, no le diga que ella es bruta por eso. Es triste y uno lo ve en el trabajo pastoral muchas mujeres cuyos maridos la maltratan con ese tipo de palabras corrompidas. Y tú ves esas mujeres que viven abatidas, que viven derrotadas, que viven asustadas cuando esos esposos le hablan. ¿Por qué? Porque son unos abusadores, mis amados. Y nosotros no podemos abusar. Nosotros estamos llamados a ser redentores de nuestras esposas. A para que ellas crezcan en santidad. No para destrozarla con nuestra palabra. A eso nos llamó Dios a santificarla. Y usted ve a esos hombres burlando de sus, de sus esposas, criticándola y haciéndola sentir como si ellas no sirvieran para nada. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Hemos descrito cinco obstáculos de los muchos que podríamos hablar que afectan la comunicación en el matrimonio. ¿Eres tú el tipo de persona que habla mucho en el contexto de lo que hemos visto? A ¿Que hablas muy poco? ¿Que eres una persona mentirosa? ¿Que eres una persona que te airas y explotas? ¿O que estás lleno de resentimiento y amargura? ¿O eres una persona que habla palabras corrompidas? La pregunta es, ¿qué yo hago con esto? Si yo soy así, ¿qué yo hago con esto? Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios 4:17, miren lo que dice la palabra de Dios. Esto pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? ¿Cómo andan aquellos que no conocen a Dios? Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos... Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquellos que conocen a Dios no pueden andar como los gentiles. Aquellos que conocen a Dios no pueden vivir practicando de una manera continua ese tipo de pecado en su vida. Un hijo de Dios, esa no puede ser su tipo de conversación. ¿Qué dice el texto? Luego en el versículo 20, fíjense, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No lo habéis aprendido así. Ustedes han creído en Cristo. Como Salvador. Ustedes son una nueva criatura. Ustedes han resucitado de los muertos. Ustedes han confiado en Cristo como su Salvador y como su Señor. Ustedes tienen un propósito ahora que ya no es vivir para ustedes mismos. Ya no es vivir para las cosas de este mundo. Ustedes tienen un propósito ahora que es vivir para la gloria de Dios. Porque tú eres una nueva criatura en Cristo. Y la nueva criatura no tiene esos patrones de comunicación. Eso es lo que nosotros debemos entender primar, primariamente. No han aprendido así a Cristo porque ustedes lo han conocido. En la conversión Y ahora ustedes tienen una relación personal Con Cristo De manera que ustedes lo pueden conocer Cada día mejor A través de su palabra A través de la oración Ya ustedes han recibido a Cristo En su vida Ya Cristo ha hecho una obra En sus corazones Antes ustedes andaban así Antes ustedes estaban muertos En delitos y pecados Pero, dice la Biblia En Efesios 2 4 Pero, cuando tú andabas así Siguiendo tu camino, siendo un enemigo de Dios, ajeno a los pactos y a la promesa, sin poder hacer nada para salvarte, con la ira de Dios sobre ti. Pero Dios, dice la Biblia, Dios, Él, no nosotros, Él que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y en pecados, nos dio vida conjuntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar por los, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando tú estabas andando en ese mundo siguiendo esa corriente ajeno a Dios, Blasfemando el nombre de Dios, Él tuvo misericordia de ti. Y cuando tú no podías hacer nada para salvarte, porque no hay ninguna obra que nosotros pudiésemos hacer, Cristo vino al mundo y se entregó y murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si tú quieres empezar a resolver tu problema de comunicación y vencer esos, esos obstáculos, tú debes conocer a Jesucristo primero. Y si tú eres un hijo de Dios y has aprendido de Cristo, lo has conocido, ¿verdad? Para salvación debes crecer en el conocimiento de Él día a día. Esto es el Evangelio, hermanos. Y ese es el poder que nosotros tenemos para seguir adelante. Ese pero, pero Dios que es rico en misericordia, es maravilloso. Dios es que nos capacita, Dios es que nos da vida, Dios es que nos permite ir hacia adelante. Pero no porque haya nada bueno en nosotros, sino por la obra que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hay otro pero que a mí me encanta en la escritura. Y está en Romanos capítulo 3. Oigan lo que dice Romanos 3.19. Nos está diciendo que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. No hay nadie que cumpliendo la ley se pueda salvar. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros hemos hecho lo malo delante de Dios. No podíamos presentar ninguna obra buena delante de Él, pero, versículo 21. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Pero dice, siendo justificados, declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo pagó en la cruz del Calvario lo que yo debía haber pagado. Él pagó por mí. Y yo obtengo la salvación creyendo en Él. Por medio de la fe y me capacita para yo seguir adelante corriendo la carrera y haciendo aquellas cosas que agradan a Dios. Por eso en Efesios 4:22, el apóstol sigue diciendo, después que dice en el versículo 20: Vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús, dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido con los deseos engañosos. ¿Cuándo? Cuando yo he aprendido de Cristo, cuando yo he entregado mi vida al Señor. Despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. ¿Y tú sabes lo que pasa con el nuevo hombre ahora? Y eso nos lleva a ver las prácticas que desarrollan una buena comunicación. Ese nuevo hombre es honesto. Dice la escritura que ese nuevo hombre habla verdad. Yo no sé si ustedes acuerdan en la charla pasada que decíamos que si hay algo que tú quieres hacer para mejorar tu matrimonio es que tú debes hablar con tu cónyuge. Debes de dejar de estar con el internet, con la computadora, con la televisión, con los videojuegos, hablando con los amigos, chateando. Tú debes hablar con tu cónyuge. Desarrollar el hábito de sentarte a hablar con tu pareja. Pero hablar qué? Hablar verdad. Decir las cosas como son, decir lo que hay en mi corazón, no importa lo que pase. Yo le voy a decir algo a ustedes. En la charla pasada nosotros hablábamos que fruto del pecado, nosotros tendemos a ocultarnos de los demás y queremos presentar la imagen que queremos que los demás tengan de nosotros. Y mu muchas veces generalmente no queremos presentar imágenes de que somos débiles porque entendemos que eso nos mina, mina nuestra imagen delante de los demás y mina nuestra imagen quizás delante de nuestro cónyuge. Pero si tú quieres tener una buena relación con tu cónyuge, tú debes empezar a hablar verdad, aunque sea doloroso. Tú debes enfrentar las cosas que tú estás viviendo. Por ejemplo, hay esposos que han sido infieles a sus esposas, y hay esposas que han sido infieles a sus esposos. Y si tú lo has sido, si tú has hecho algo malo, si tú has engañado, si tú has mentido, si tú has dañado, tú tienes una conciencia. Y la conciencia lo que te dice es malo cuando tú haces lo malo y bueno. Y tú tratas de olvidarte de esas cosas con muchas actividades, muchas actividades ese pecado que tú has cometido. Pero está ahí y tu conciencia te dice malo y te condena. ¿Qué tú debes hacer? Dice la escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tú debes hablar verdad con tu esposa, transparentar tu corazón y confesarle la verdad. Si robaste, si mentiste, si fuiste infiel, si ella fue infiel, deben hablarlo. Y en el trabajo pastoral nos hemos encontrado con este caso muchas veces. Yo recuerdo el caso de una persona que había sido infiel a su esposa. Y le confesó esa infidelidad a su esposa. Pero ¿qué resulta? Que él conocía a la esposa. Con la mujer que él fue infiel era esposa de un amigo aunque estaban separados. Pero él tenía que ir a pedirle perdón. Y él me pidió, Eduardo, acompáñame. ¿Por qué? Porque él quería tener su cuenta clara. Él quería ser transparente. Acompáñame donde él para yo pedirle perdón. Y cuando fuimos, íbamos en el camino a esa reunión, ¿verdad? Que habíamos acordado. Me mi dijo, mira Eduardo, yo voy dispuesto que si él me da un peco yo me voy a quedar tranquilo. Porque tienes razón para dármela. Gracias al Señor, él le confesó su pecado, le pidió perdón y él también lo perdonó. Porque ya la esposa de él, ¿verdad?, lo había perdonado. Tengo el caso de otra persona que había cometido un adulterio y me dijo, yo preparé mi bultico en mi casa. Pran y lo puse en una esquina y fui a contarle a mi esposa que yo le había sido infiel. Porque si ella me votaba, yo cogía mi bultico porque tenía razón y me iba de la casa. Pero iba a confesar, él iba a ser transparente. Él quería incrementar, mejorar su relación con su esposa. ¿Y tú? ¿Qué tan transparente tú eres con tu esposo o con tu esposa? ¿Cuántos pecados tú tienes que tú no has confesado? Una vez vino una señora de cierta edad donde mí. Ella tenía vértigos. Tenía mareos. Se caía. Y empezamos una consejería y empezamos a hablar. Y esa señora era una señora de cierta edad. Su esposo la tenía desatendida, tenía una querida, no vivía, iba a la casa solo a dormir, pasaba poco tiempo allá en la casa. Y hablando nosotros, ella me dijo que ella le había sido infiel a su esposo una vez y que su conciencia no la dejaba tranquila. Y ella, una señora ya de cierta edad, fue y habló con su esposo. Su esposo la perdonó. Pero ya inmediatamente se le quitaron los mareos y los vértigos que ella tenía. ¿Cuál es el punto? Que si yo quiero crecer en mi relación, yo debo ser transparente. Y ser transparente muchas veces es doloroso. Oigan lo que dice la escritura en Primera de Juan. Primera de Juan 1.6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su, Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos enseña ese texto? Que la verdadera comunión con Dios y con los demás. Debe ser en luz. Si yo ando en tinieblas, si yo ando en pecado, si yo ando en mentiras, si yo ando en robo, si yo ando en adulterio, si yo estoy en pornografía, si yo tengo pecado que no he confesado, yo tengo un problema con Dios. Y tengo un problema con mi cónyuge. Yo no puedo querer esconder, negar, excusar los pecados que yo tengo. Y sigue diciendo en el versículo 8 de primera de Juan 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y ahí es que dice si confesamos nuestro pecado, si confesamos, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la manera de obtener la bendición de Dios. Esa es la manera de tener una buena relación con su cónyuge. Esa transparencia es vital. No trates de engañar a tu cónyuge. Él, ella te conoce mejor que nadie después de Dios. Si le preguntaran a tu cónyuge hoy, es, y pon tu nombre, yo voy a poner el mío, es Eduardo, la misma persona con, con, con que te casaste. Él es más transparente contigo. Él te comunica más las cosas que le suceden, sus aspiraciones, sus sueños. Tú lo conoces más. ¿Es una mejor persona o no lo es? Es más transparente. ¿Qué tú responderías de tu cónyuge? ¿Qué tú responderías? No me lo diga. ¿Sí o no? Yo te pregunto, ¿qué te impide ser abierto y ser transparente? ¿Qué tipo de información tú compartes con tu cónyuge? ¿Qué tipo de información tú no compartes? ¿Qué información tú retienes? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál es el nivel de comunicación que tú tienes con tu cónyuge? Un nivel superficial, cliché, ¿cómo está? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo estuvo el día? ¿Ese es tu nivel de, de, de comunicación? ¿O es un segundo nivel donde tú compartes hechos con, con tu pareja? No, pasó esto, pasó lo otro, hubo una reducción de personal, votaron a aquel, fulano discutió con el jefe, eso es compartir hechos. Hay un tercer nivel cuando yo doy mi opinión sobre esos hechos e invito a la otra persona a que me diga su opinión. Votaron a fulano, pero yo no estoy de acuerdo con que lo votaran, porque eso fue un abuso, por esta y esta razón. Ustedes ven, hay un nivel superficial. Hay un nivel donde yo solamente también comparto hechos. Hay otro nivel donde yo emito mi juicio sobre esos hechos. Pero hay otro nivel donde yo expreso mis emociones. Oye, están votando gente en la oficina, mi amor, y yo tengo miedo que a mí me vote. Porque no sé de cómo vamos a vivir si nos falta el sueldo mío. Es cuando tú reconoces delante de tu cónyuge tus temores, tus luchas, tus dificultades. Es cuando tú le dices, mira yo no sé qué hacer en esta situación, mira yo tengo ansiedad, yo me siento mal, yo estoy triste por lo que está pasando. ¿Cuál es el nivel de comunicación que tú tienes con tu pareja? Cuidado si tú estás viviendo una, una pantalla y tú vives en victoria, yo no vivo en victoria todo el tiempo, tengo muchas luchas. Todos nosotros tenemos luchas, tenemos pecados remanentes nosotros, no privemos en que somos Superman, ni somos Aquaman, ni el hombre Adaña, ni Batman, ni ninguno de esos. No lo somos, hermano. Y no es que nos estemos mostrando delante de todo el mundo, pero tenemos la pareja dada por Dios, nuestro cónyuge, nuestras esposas, nuestros esposos, que son una fuente de apoyo para nosotros, para nosotros poder hablar con ellos. Basta ya de vivir en oscuridad. Basta ya de vivir en hipocresía. Vamos a andar en luz. Vamos a ser transparentes. En Cristo podemos serlo, sin Cristo no podemos serlo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, nuevas, nuevas. Y tenemos el poder para ir hacia adelante. Nosotros somos un pueblo victorioso y esa victoria fue asegurada por Cristo hace mucho. Si queremos tener una buena comunicación debemos ser honestos. Si queremos tener una buena comunicación, en segundo lugar, debemos resolver los pro, cada día los problemas de ese día. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué tipo de persona tú eres entonces? ¿El que explota? ¿El que se queda callado? ¿O el que se queda callado y castiga al otro con los látigos de la indiferencia? Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Me hacen algo. ¿Tú estás guapo? No, viendo una revista. ¿Te pasa algo? No, yo estoy bien. No, tú no estás bien, tú tienes un problema. Identifica la causa de tu ira y por qué tú te aíras. Ah, porque las cosas no son como yo quería. Porque en la providencia de Dios ella no hizo lo que yo le dije que tenía que hacer. Analiza. Si tú eres el tipo de persona que cuando está muy cargado por el trabajo, porque tienes muchas presiones, te están votando gente. El ejemplo que di ahorita mismo lo voy a continuar. Tú tienes miedo que te llegue a ti, que te voten a ti. Está lleno de temores porque quizás. Si tú estás haciendo tu trabajo bien y te votan, tú tienes que ver la providencia de Dios guiando tu vida. Tenías que entregar un trabajo a las seis de la tarde, tuviste muchísima presión, el jefe te dijo dos o tres cosas, que tú no estabas haciendo el trabajo bien, llegas presionado a la casa, la cena no está lista. ¿Y quién paga ese problema? La esposa. Oye, pero la cena no está lista, pero tú estás salado. Pero la ropa mía no está la... Yo tengo una reunión mañana y mira, esto no está ni lavado ni planchado. ¿Con qué yo voy a ir mañana? Dime tú, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué yo me voy a poner mañana para esa reunión? Pero tú, oye, pero tú eres inútil, ¿eh? Tú eres desordenadita, tú eres igualita que tu mamá. Tú no sirves para nada. Pero ven acá, analiza cuál es el problema. Tú tienes un problema con tu jefe en el trabajo y por qué tu pobre esposa tiene que pagarlo en la casa? ¿Por qué tú tienes que descargar tu ira sobre ella? No. Mira a Dios, mira la providencia de Dios. Mira los recursos que Dios te da para enfrentar esa situación. Conócete a ti mismo. Trabaja en renovar tu entendimiento con la palabra de Dios cada día. Reconoce que esa ira puede destruir tu matrimonio. Reconoce que si tú te airas y pecas, no debe dejar que el sol se ponga sobre tu enojo. Tú tienes que lidiar cada día con los problemas que se presentan en el matrimonio. Tú no te puedes ir a la cama con resentimiento, echando chuipe, disgustado con tu esposo, con tu esposa, con una señal de amargura, de odio. El día no puede terminar así. Eso es lo que nos dice la escritura. Si tú has pecado, tú debes pedir perdón. El que encubre su pecado no prosperará más. Aquel que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hay ofensas que son tonterías de carácter menor. Y dice la escritura que la gloria del hombre es pasar por alto la ofensa, que el amor cubrirá multitud de pecados. No hagamos un mundo grandísimo de una tontería, de una camisa que no se planchó, de un lío que yo hice por eso. Pero si hay pecado, tú no te puedes ir a la cama si el otro no reacciona sin tú confrontarlo y hablar con esa persona. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Las relaciones, la comunicación. No va a prosperar si no es en un marco de franqueza. Óigame bien, en un marco de honestidad, en un marco de sinceridad. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo aprovecha cada oportunidad para meter su cuña y traer problemas entre ustedes. El diablo. Y hay momentos en que una persona airada ha hecho locuras. Hacen locuras. Pero en tercer lugar, una práctica que desarrolla la buena comunicación es, hay un problema, tenemos que resolver un problema, ¿sí o no? Sí, vamos a atacar el problema y no la persona. En tercer lugar. Dice la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación del oyente. Vamos a hablar palabras que edifiquen, que sanen, que construyan, que bendigan. Hay un problema, mi amor. Vamos a sentarnos a resolver el problema. Yo no voy a tomar eso a nivel personal para empezar a destruir. Yo quiero sanar. La blanda respuesta quita la ira. Que dice la escritura que nosotros debemos alentarnos continuamente con nuestra palabra. Que debemos hablar palabras que den gracia al oyente. Dice la escritura, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo son tus palabras? Con gracia o con veneno. Destructiva. Sazonada con sal, dice. No sazonada con veneno, fíjense. No dice sazonada con estrinina. Ni con trepacito tampoco. Hay un problema, vamos a hablar palabras que edifiquen, vamos a hablar palabras que nos lleven a resolver el problema, no empecemos a atacar el carácter de la otra persona, que es lo que nosotros generalmente enfilamos los cañones hacia la otra persona, y es como con esos cañones, hacemos, du -tum, du -tum, du -tum. porque tú, porque tú, porque tú, porque tú, y qué pasa con la otra persona, se siente apabullada, y miren una cosa, hombres, nosotros somos los pastores de nuestra casa, nosotros somos los líderes de nuestra casa, Tal los líderes, tal es el pueblo. Nosotros sacamos a nuestras esposas de su casa para ser sus redentores, para nosotros protegerla, para nosotros cuidarla, para nosotros protegerla a ella, para que nosotros santificarla. Nosotros no sacamos a nuestras esposas de, de, de su casa para nosotros estarla maltratando. Por lo tanto, ella debe ser la reina de nuestros hogares. Y nosotros debemos haber, hablar palabras que edifiquen continuamente. Pero para hablar palabras que edifiquen, dice la Escritura, que la palabra de Cristo debe... Morar abundantemente en nosotros, enseñando, exhortándoos con toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones, salmos, himnos y himnos espirituales. Nosotros no hablamos palabras que edifiquen, ustedes saben por qué, porque la palabra de Cristo no está llenando nuestros corazones, no está morando en nuestros corazones. Y una quinta práctica, que o cuarta práctica, perdón, que desarrolla la buena comunicación. Vamos a aprender a escuchar. Es difícil para nosotros los dominicanos eso. ¿eh? Es difícil. A nosotros nos encanta oírnos a nosotros mismos hablando. ¿Qué voz más linda tenemos nosotros? Eh? ¿Qué tanto nos gusta a nosotros hablar? Escuchar está fuerte. Haz este ejercicio. Deja que tu esposa... O tu esposo hable sin interrumpirlo. A mí me costó trabajo cuando estoy hablando por teléfono, oír a la persona y no interrumpirla. Y como estoy hablando con dominicanos, alguien me está contando, digo, ok, cuéntame el problema o qué tú me quieres decir. Y empiezan a hablarme y yo me quedo callado. Porque estoy tratando, luchando por implementar eso. Y la gente me dice, aló, Eduardo, ¿tú estás ahí? Porque nosotros no nos acostumbramos a que sea así. No nos acostumbramos, mis hermanos. Vamos a dejar que la otra persona hable sin interrumpirlo, al que responde antes, antes de oír, cosecha necedad y vergüenza. Vamos a oír dándole nuestra más completa atención. Una persona no está hablando, nuestra esposa, y nosotros ahí, pa, 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 con el teléfono, o leyendo algo, o viendo la televisión, o en el internet, o mirando todo lo que pasa. No, si me está hablando, déjame mirarla de frente. Déjame darle mi completa atención. Déjame decirle con mis acciones que ella es importante para mí, que yo estoy atento. Déjame dejar todo lo que, estoy, lo que estoy haciendo si puedo, porque estoy manejando yo no voy a dejar guía. ¿Verdad? Déjame dejar todo lo que yo estoy haciendo para prestarle atención a ella. Déjame hacer pronto para oír y tardo para hablar. Déjame asegurarme que yo entiendo lo que me está diciendo. Hermano, vamos a cultivar ese deseo de tener un oído atento, de ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En nuestra propia fuerza es difícil, pero en Cristo todo lo podemos hacer. Yo quiero que ustedes me acompañen en Efesios y con esto quiero concluir. 4:31 Fíjense, yo he hablado que debemos despojarnos de los del viejo hombre, en este caso, de esos hábitos que son obstáculos para la buena comunicación, hablar mucho, hablar poco, la mentira, las palabras corrompidas, las expresiones pecaminosas de ira, que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, que debemos vestirnos del nuevo hombre y en el caso de la comunicación es siendo honesto, siendo transparente, hablando palabras que edifiquen, teniendo un oído atento, no dejando que el sol se ponga sobre nuestro enojo, tratando todas las cosas diariamente. Yo leí, yo leí Efesios 4.22 Que nos despojáramos del viejo hombre Nos renováramos en el espíritu Y nos vistiéramos del nuevo hombre Miren lo que dice Efesios 4.31 y 32 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia Antes bien Sed bondadosos unos con otros Misericordiosos Perdonándoos unos a otros Como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ustedes saben lo que a nosotros nos falta. Ser benignos unos con otros, bondadosos, ser compasivos, así como Dios ha sido compasivo. Y oigan esto. Perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Yo no sé qué tantas cosas están pasando en tu matrimonio, yo no sé qué ha pasado. Pero aquí dice que nosotros debemos perdonar a aquellos que nos han hecho daño, a aquellos que han pecado contra nosotros de una manera real. Yo no puedo, Eduardo. Tú no sabes lo que me ha desconsiderado ese hombre, tú no sabes el mal que me ha hecho, tú no sabes lo mucho que me ha humillado a mí esa mujer. Yo no siento que puedo perdonar, pero el perdón... Es un mandato divino. Aquí dice: Perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Yo debo obedecer lo que Dios me dice. Yo no me puedo guiar por mis por mi sentimientos. Cuando usted ora al Padre nuestro, dice: Y perdona nuestras deudas, así como nosotros. ¿Lo repiten? ¿Lo repiten? Así como nosotros. A los que nos ofenden. O sea que si yo pido a Dios que me perdone. Porque yo estoy dispuesto a perdonar a, mi, a, a las demás personas. Y más a mi cónyuge en este caso. Y dice. Porque si, no, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. Os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Tampoco vuestro padre celestial. Os perdonará vuestras ofensas. Dios me manda a perdonar. Y yo debo cumplir con el mandato de Dios, aunque no tenga el deseo de hacerlo, porque es la manera de yo alcanzar la bendición de Dios. Ahora, ¿tú sabes lo que significa perdonar? Es cancelar una deuda. Ya yo cancelé esa deuda. Cuando Dios perdona nuestros pecados, dice la Escritura, que Él toma nuestros pecados y lo arroja a lo más profundo del mar. Y lo que está en lo más profundo del mar tú lo puedes ver. No. Dice que como está lejos el oriente del occidente, así hizo Jehová alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice el Señor, pues perdonaré su maldad y no me acordaré nunca más de sus pecados. El Señor Jesús dijo en la cruz, "Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen." ¿Tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesta a perdonar en este día? Tú estás dispuesta a, dispuesto a perdonar todas esas ofensas, a despojarte del viejo hombre, a vestirte en el Espíritu y a vestirte del nuevo hombre. Mira, cuando tú perdonas, esto no quiere decir que te hicieron un lavado de cerebro y todo lo que ha pasado se te olvida. No, no, no es que te borran la memoria con electrochoque. Es que tú decides dejar eso a un lado. Y tú decides ya no tener más autolástima de ti, no estarte compadeciendo de ti misma. Y algo muy importante, si ya tú perdonaste. No, no quieras hacer sufrir a la otra persona. Ay, lo que tú me has hecho, eso me ha destruido. Pero ya tú lo perdonaste. Ya, suéltalo. Suéltalo. Suéltala. Ya tú, ya tú cancelaste esa deuda. Dios no nos está diciendo a nosotros lo que hicimos mal continuamente. ¿Qué te pasa aquí? Que me acordé de lo que pasó. Y, y llorando, deprimido que estoy, no lo aguanto. Tú me has destrozado. Pero ya tú lo perdonaste. Ya tú la perdonaste. Esas actitudes no son el verdadero perdón cristiano. Ya no saques a relucir más esa situación. Ya no estés hablando más de eso si no es necesario ni con tu cónyuge y menos con otras personas. Así fue como Dios nos perdona a nosotros en Cristo. Si tú quieres glorificar el nombre de Dios, tú debes ver lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que Dios el Padre hizo por nosotros. Pero Dios que es rico en misericordia. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para Dios fue costoso. Los que somos padres sabemos lo que es entregar a un Hijo. Y siendo nosotros pecadores y nuestros hijos pecadores, imagínense lo que es para Dios entregar a su Hijo unigénito para morir por personas como nosotros, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de, los pe de, de pecados según las riquezas de su gracia. Es aquí el ejemplo de perdón que nosotros debemos seguir. Quítense de vosotros ya todas esas cosas, quítense antes bien, ser benignos, misericordiosos. Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Cada vez que tú seas tentado a, en tu corazón, en tu mente, a que vengan pensamientos después que tú has perdonado, recuerda el perdón de Dios, como Dios nos, record, nos perdonó todos nuestros pecados, como Dios entregó a Jesucristo, como Dios echó en lo profundo del mar Nuestros pecados e imitemos a Dios Ese es el deseo de nuestros corazones hermano Primero como vimos en la charla pasada Que tratemos con nuestros corazones Y nos quitemos esas máscaras Y que dejemos de culpar a los otros Y le digamos al Señor, Señor eme aquí Yo quiero vivir para tu gloria Por lo que tú me has dado a mí Es tan grande en Jesucristo El perdón de mis pecados, la vida eterna Que yo quiero vivir para ti Señor eme aquí, yo quiero glorificarte Señor Ayúdame, quita esos obstáculos que me impiden tener una buena comunicación en mi matrimonio. Señor, ayúdame a desarrollar las pautas para tener una buena comunicación. Pero Señor, también ayúdame a perdonar, así como Cristo me perdonó, así como yo perdonaré también a otros en esta carrera, para que demos gloria al nombre de Dios.